Isidro Metapán, con ventaja de 2-0, se alista para recibir en el estadio Jorge Calero Suárez el próximo sábado a las 7 de la noche a Club Deportivo FAS. El cuadro calero no se descuida y alista la vuelta de semifinales contra los Tigrillos con la única baja del mexicano David López. Jorge Rodríguez no plantea mayores cambios en el 11 titular y aunque lleve ventaja en la serie, no hay nada escrito. Nosotros tenemos que ser conscientes, cuerpo técnico y jugadores, que no hemos logrado nada, que el verdadero partido definitorio es el que viene, pues, porque es el que va a decidir quién va a estar en la gran final. Yo creo que es poco o nada, pues, porque realmente los jugadores se aplicaron el partido pasado, entonces en ese aspecto vamos a ser conscientes, vamos a tratar de darle continuidad al grupo. Ahora, si alguno, pues, durante la semana no lo vemos bien o alguno se enferma, realmente pues podemos hacer alguna variante. A pesar de no haber variantes en los inicialistas, los integrantes del plantel trabajan para colarse en la titular, sin cambiar la idea de juego. Disputándolo todos los entrenos, creo que eso se pelea en los entrenos. El profesor tiene una tarea bastante difícil, porque creo que todos los que estamos en el equipo estamos con la capacidad para poder aportar de cierta manera a cada uno, ya él, a los que decide que son los 11 titulares, y de ahí todos estamos dispuestos para conceder oportunidad. Mantener el orden en todas las líneas será clave para los locales. Saben que FAS llegará con la idea de vencer desde el primer minuto. Nosotros trabajamos durante todo el partido, sabiendo que tenemos que manejar los tiempos, los ritmos, saber que en cada pelota hay que jugársela como sea la última, y creo que eso es la ventaja que nosotros podemos sacarle, porque todos estamos conscientes que este equipo es de obreros y que acá no hay nombres, sino que hay hombres donde se sacrifican todo el tiempo para poder alcanzar los resultados que se quieren. Y que esto es fútbol, no hay que confiarlo, porque en 90 minutos puede pasar cualquier cosa. Creo que nosotros estamos conscientes en eso, que ellos van a venir a buscar el partido y nosotros conscientes que primero Dios vamos a hacer un buen juego. Metapán sueña con una final más y la corona 11, pero aún deben dejar en el camino a FAS en su último duelo en casa. El conjunto cementero no descuida detalles y busca mantener o aumentar su ventaja contra el Club Deportivo FAS y así estar en la gran final por cuarta ocasión consecutiva. Para Olimpia 33, Milton Aparicio.